Bienvenidos a este programa especial grabado en España. En esta ocasión nos trasladamos a Valencia, conocida mundialmente por sus deliciosas paellas. Tomen lápiz y papel porque van a ver paso a paso cómo se cocina la paella tradicional valenciana compuesta de pollo y conejo. Algo que caracteriza la tierra de Valencia, ubicada a orillas del mar Mediterráneo, son sus paellas. Y hoy nos enseñaron a cocinar la tradicional, compuesta de verduras, pollo y conejo. Para ello compramos los ingredientes en el Mercado Central, uno de los más antiguos y grandes de Europa. En la paella valenciana utilizamos las dos judías verdes, rochet, feraura, y las dos judías blancas, o mejor dicho, las legumbres frescas. Después compramos tomate, azafrán, pimentón rojo, un ramito de romero y, por supuesto, el arroz. Este, por ejemplo, es el bomba, ¿ves? Como pueden ver, el pollo y el conejo deben estar cortados en trozos pequeños y con hueso para darle más sabor a la paella. Y del mercado a la clase de cocina, así que tomen nota. Bienvenidos antes que nada a la Escuela de Arroces y Paellas de Valencia. Mirad, hoy vamos a cocinar aquí nuestro plato típico valenciano con una receta que tiene más de 250 años de historia. Empezamos encendiendo el fuego y después vertimos el aceite. Vamos a dejarlo caer en forma de hilo. La mancha se va extendiendo. La mancha de aceite tiene que llegar a mis pulgares. La cantidad de carne es dos trocitos de pollo y dos trocitos de conejo por persona. Vamos a coger toda la carne y la vamos a poner encima de la mancha del aceite. Cuando cogemos la carne y la ponemos encima de la mancha del aceite, no la tocamos. La vamos a dejar que se selle para que los jugos de la carne no salgan fuera. Hacemos así con fuerza, porque se nos ha sellado la carne. Y le damos la vuelta, así. Y tras ello, las verduras, las judías verdes y blancas. Después se echan a la paellera tras retirar hacia los bordes la carne. Cuando las verduras ya están hechas, se retiran también hacia los lados y seguido el tomate. Ahora es el momento de añadir el pimentón, unas dos cucharadas encima del tomate y se mezcla todo. La cantidad de agua que le vamos a poner a la paella es aquella que nos falte un dedito como para que se salga del recipiente. Tras el agua añadimos cuatro pizcas de sal y tres pizcas de azafrán. En España nosotros somos productores de azafrán y un kilo cuesta 4.500 euros. Utilizamos un arroz redondo. Voy a dibujar una línea fina y estrecha que vaya desde aquí hasta aquí. Sujetamos la paella y vamos a distribuir el arroz por debajo de los ingredientes. Por aquí. Y ahora ponemos máximo los dos fuegos y lo dejamos. Vamos a esperar a que deje de haber burbujas por toda la superficie. Cuando ya no veamos que hay burbujas, apagaremos el fuego. Pero para los valencianos, cocinar una paella es sinónimo de fiesta y de celebración. ¡Hey! ¡Bravo! Cuando empecemos a oler a tostado, entonces contaremos de 10 a 0. Adriana, el fuego del centro al máximo. Huele, huele. Adriana y Cristina. Así. ¡Ya es ok! 10, 9. La
La ciudad española de Valencia se distingue, entre otras cosas, por sus plazas y edificios. Dimos una vuelta por su centro histórico y esto es lo que nos encontramos. Una de las ciudades más grandes, antiguas e importantes de España. Está situada a orillas del mar Mediterráneo y tiene una población de unos 900.000 habitantes. Nosotros paseamos por su centro histórico para conocer sus lugares más característicos, como el Ayuntamiento, el Mercado Colón, el Puente del Mar y la Plaza de la Virgen. A esta plaza la podemos llamar el corazón de Valencia, porque aquí suceden todos los eventos más importantes. Siempre ha sido además el centro de la ciudad y tiene los edificios más emblemáticos. Tenemos la Basílica de la Virgen, al lado la Catedral, la fuente que representa el río Turia y sus canales que riegan toda la huerta valenciana, y también está el Palacio de la Generalitat. Valencia es además una ciudad que conjuga historia, sol, mar y mucho ambiente en sus calles, especialmente los fines de semana, antes de las comidas, cuando la gente sale a tomar el tradicional vermú. Pues el tema del vermú es quedar con los amigos, pillarse una buena terracita al sol, desconectar de todos los problemas y compartir una buena bebida. Es un momento muy bueno para estar toda la familia junta, tomar una pequeña picaeta que llamamos aquí, que es pues coger un poquitín de comida, un poquito de queso, un poquito de aceitunas y tal, y bueno, regarlo con una buena bebida como es el vermú. Sí. A mi productora nos está entrando la envidia y queremos ir a tomarnos ese vermut aquí típico en el centro histórico de Valencia. ¡Nos vamos, Ana Cristina! ¡Nos vamos! Aquí veo que estáis celebrando la Feria del Vermut. ¿Qué es esto? Pues sí, esto es la Feria del Vermut de aquí de Valencia, es la segunda edición que hacemos. Te recomendaría, por ejemplo, el Rosetta, que es nuestro vermut más sensual. Es canela de Saigón, jengibre y fresas. Pues como pueden ver, mucho ambiente por las calles de Valencia. Baile y también el típico vermú. Un baile llamado Lindy Hop. Cada vez más de moda los domingos de vermú. Es un baile especial en el cual lo importante es pasárselo bien, bailar con no solo con tu pareja, sino con otros compañeros. En clase hacemos una rueda y cada vez bailamos con un chico. Y ahora sí, tiempo de comer en uno de los restaurantes tradicionales de la zona, el Colmado La Lola. A ver, cuéntanos qué menú nos has preparado, que esto se ve fantástico. Pues hemos puesto un poco de mar y un poco de montaña. Estos son unos rebollones que ahora mismo empieza la temporada aquí en la zona de Levante. Luego unas patatas bravas, que es algo muy típico de Valencia y de España en general. Lo que pasa es que nosotros las hemos interpretado de otra manera. El corte es diferente y la salsa va dentro de la patata mismo, que es como un bombón con la salsa brava. ¿La salsa está dentro? La salsa está la que se ve por aquí dentro, correcto. Luego las ostras, que son de aquí de Valencia, que hace ya unos años que empezó una gente en el puerto a cultivarlas, y la verdad es que son unas ostras para mí de las mejores que hay en Europa, diríamos. Y por último, hemos preparado la ortiga de mar. Y justo saliendo del restaurante, para continuar nuestro recorrido, nos encontramos con una familia cubana residente en Miami y televidentes de América TV. ¿Por qué habéis elegido Valencia? Bueno, queríamos venir a España. Estuvimos en Oporto y estuvimos en Lisboa. Pero nos dijeron, si quieren comer buena paella, tienen que venir a Valencia. Hay una mezcla de cultura en Cuba, en cultura española con las raíces cubanas. Así que el español lo tenemos dentro. Y qué mejor que acabar el día conociendo los productos típicos de esta región. Cristina, ¿cuáles son esos productos que debemos comprar si venimos a Valencia? Bueno, uno esencial que nunca podemos dejar de conocer es el arroz valenciano. De ahí el origen de nuestra paella. Bueno, el arroz ya sabemos que típico, señores, si vienen hay que llevar arroz valenciano. ¿Qué otra cosa sería típica? Yo había escuchado el agua de Valencia. Bueno, el agua de Valencia es un cóctel delicioso. Sí, lleva vodka, ginebra, cointreau, cava,
y el zumo de naranja, además de azúcar. Bueno, imagínense lo que es beber agua de Valencia. ¿Turrones valencianos son famosos? Es algo que se hace artesanal aquí en Valencia, siempre, siempre a base de almendra y azúcar o bien miel. Y cuando regresemos conocerán la ciudad de las artes y ciencias de Valencia. No se vayan. También es famosa por ser la sede de la Ciudad de las Artes y Ciencias. ¿Qué les parece si damos un recorrido por ahí y de paso cantamos con la tuna? La Ciudad de las Artes y las Ciencias fue diseñada por el famoso arquitecto valenciano Santiago Calatrava e inaugurada en el año 1996. Es considerada una maravilla arquitectónica y sus modernos edificios ofrecen diferentes opciones culturales y científicas tanto para mayores como para pequeños. Como veis, es un complejo futurista impresionante que verdaderamente es una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Tanto desde el punto de vista turístico como, en nuestro caso, como referente nacional e internacional a nivel lírico. Aquí pueden visitar el planetario o disfrutar de las mejores representaciones de ópera, conciertos o espectáculos, entre otras cosas. La gente que visita, ¿qué dice? ¿Cómo se va? El 99% se queda impresionado porque verdaderamente la infraestructura de Calatrava es bella, única, yo creo, y por lo tanto la primera impresión se queda impresionada. La Ciudad de las Artes y las Ciencias está ubicada en el antiguo cauce del río Turia, convertido hoy en un hermoso parque que atraviesa la ciudad de Valencia. Un lugar ideal para pasear, hacer ejercicio o dar un paseo en bicicleta. Justo ahí nos encontramos con dos jóvenes cubanos que, continuando con sus costumbres y tradiciones, crearon un equipo de béisbol. Todo empezó por partidos amistosos entre orientales, occidentales, centrales, que es la zona que está dividido Cuba. Y entonces a raíz de eso pues empezamos un poco a animarnos y por qué no a jugar un béisbol serio. Ya fuimos, nos inscribimos y a partir de ahí ya llevamos 7 años participando en competiciones aquí autonómicas, competiciones nacionales. Arlén lleva 14 años viviendo en Valencia y asegura sentirse feliz en esta ciudad. Siempre he vivido aquí desde que decidí quedarme y la verdad es que me siento muy bien. Pedro llegó siendo un niño cuando su familia salió de Cuba buscando un futuro mejor. Está casado con una valenciana y ya se siente parte de esta ciudad. Eso sí, tampoco olvida sus costumbres. En mi casa todos los días se come arroz, todos los días se come frijoles. La comida cubana no falta nunca en mi casa. Y bailáis salsa también. Por supuesto, eso no puede faltar. La música latina, la música cubana siempre está presente. Miren esto, ¿dónde creen que nos fuimos? Y no, señores, no he regresado a Miami. Todavía sigo en Valencia, en uno de los bioparques naturales más importantes del mundo. Estamos dentro del top 10 mundial ahora mismo aquí en Biopark Valencia y realmente lo que queremos es cambiar la actitud de las personas. El planeta, la naturaleza, pues bueno, la estamos deteriorando de una manera increíble y es nuestra responsabilidad, somos nosotros los que tenemos que cambiar y eso es lo que queremos hacer aquí en Biopark Valencia. Con un diseño de zooinmersión, el Biopark de Valencia ofrece al visitante una gran cercanía con el mundo animal, eliminando las jaulas y las barreras visuales. Y qué mejor que acabar el día que cantando con la tuna universitaria de Valencia. Cuando la luna sale, sale de noche. Cuando te pones este traje o te pones la beca, primero que te transportas en el tiempo, ¿no? Porque esta ropa es antigua, es la ropa que llevaban los estudiantes en su época, en la época universitaria de los siglos XVI, XVII. Roberto es uno de los integrantes de esta tuna. Lleva casi 50 años cantando en ella y se juntan una vez por semana. La tuna es casi tan antigua como la Universidad Española, ¿no? Los estudiantes que no tenían posibles tenían que buscarse la vida de alguna manera para poder estudiar y comer.
Y en la época de los sopistas, de los pícaros, etcétera, pues por un plato de sopa cantaban y seguían, ¿no? Y esa manera pues hizo que eso se trasladó y se transmitió generación a generación y ya llega hasta ahora. Y si ya aprendieron a cocinar la típica paella valenciana, ahora le toca el turno a la fideuá, un plato típico de la ciudad de Gandía, en la provincia de Valencia. La ciudad de Gandía, en la provincia de Valencia, es un destino muy popular para turistas de todas las partes del mundo, ya que combina mar, historia y gastronomía. Precisamente aquí se inventó la fideuá, un famoso plato valenciano que nosotros aprendimos a cocinar. Lo podéis hacer en casa, desde cualquier parte del mundo, los ingredientes son fáciles de encontrar y ya veréis que la elaboración es muy sencilla. La auténtica de Gandía lleva gamba y cigala, calamares y rape. El rape vamos a suponer que no lo pueden encontrar ahí en Miami, ¿no? Se puede hacer con merluza, se podría hacer con... incluso la podemos hacer con emperador. Es un fideo del número 4, no tiene que ser demasiado grande ni tampoco el tan pequeñito. El número 4 es el ideal. Empezaríamos engrasando la paella, echándole el aceite, las gambas y las cigalas. Las sofreiríamos y luego las retiraríamos. La historia de la fideuá es bastante curiosa porque... nació, es algo tan simple como que esto, la gente que trabajaba en los barcos y demás, cuando estaban faenando, pues al que tenía que traer el arroz, cada día cocinaba uno y el que tenía que traer el arroz, pues se lo olvidó. Oye, pues ¿qué le he hecho? Pues lo que tenía en la mano, pues fideos, le echaron fideos, hicieron una paella de pescado, echándole fideos. Retiramos las gambas y las cigalas. Al momento que echamos la cebolla, echamos también el ajo. Haciendo un buen sofrito y haciendo un buen caldo, no puedes fallar, es imposible. Aquí lo llamamos fumet. Vamos a meter primero el calamar. Es el momento de echar el rape, pero se puede hacer con cualquier tipo de pescado. Incorporamos el pimentón, un pimentón dulce. Este paso es importante tener siempre a mano el tomate. ¿Por qué? Porque el pimentón se quema con mucha facilidad. Que no llega a quemarse, porque estropearíamos toda la fideuá, e incorporar el tomate. A ojo, no habría una medida exacta, tanto para cubrir lo que sería el pescado. E incorporamos los fideos. Los fideos hay que sofreírlos antes de tirar el caldo, como me está echando mi compañero. La ración aproximada para una persona, estamos hablando de 100 gramos. Sofreímos sin llegar a quemar, claro. Es un poquito que coja calor el fideo, que se impregne un poco de todo lo que es el sofrito. Y ya incorporaremos el caldo. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que no debe tenerse desde que empieza a hervir más de 20 minutos, porque si no el pescado va a empezar a soltar el amoníaco y demás y va a dejar un gusto muy raro. Se cuela y ya tendríamos el caldo listo. Pues llegados a los 8 minutos aproximadamente, bajamos un poco el fuego, que repose poquito a poco, que vaya bajando el caldo, e iremos incorporando las cigalas y las gambas. Las ponemos de manera que queden bonitas y nada, esperaríamos hasta los 14 minutos. Después de comer esta exquisita fideuá, paseamos por el centro histórico de Gandía y visitamos el famoso Palacio Ducal, conocido también como el Palacio de los Borja del siglo XV. Es el Palacio Ducal con sus orígenes en la antigua familia del rey Jaime II el Justo, por lo tanto está relacionado en sus orígenes con la corona aragonesa. Es un edificio que es una de las máximas representaciones del gótico civil mediterráneo que podemos llamar de la corona de Aragón, muy ligado posteriormente a partir del siglo XV a la familia Borja, una familia internacionalmente conocida. Y de Gandía a Sagunto, una ciudad muy antigua ubicada también en la provincia de Valencia. Sagunto, la verdad es que es una ciudad con unos 2.500 años de historia. Durante nuestro paseo aprovechamos para conocer su judería o antiguo barrio judío, donde la mayoría de sus habitantes se ganaban la vida como comerciantes o artesanos. Y muy cerquita de ahí paramos a tomar un café. Y miren con lo que nos encontramos. ¿Es normal reunirse aquí a jugar al dominó? Hombre, todas las tardes venimos aquí a una hora determinada y luego pues a merendar a casa. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Pues echar la siesta y luego la partidita, y se suele acostar la gente tarde. También visitamos los altos hornos del Mediterráneo en el puerto de Sagunto, que si bien ya cerraron su actividad, mantienen el único horno visitable de toda España. Y al regresar, una visita al Museo Histórico Fallero. Oh.
nuestro recorrido visitamos el Museo Fallero, la famosa fábrica de figuras Lladró, y nos tomamos una rica horchata de chufa. Si hay algo que caracteriza a Valencia son sus fallas, una de las festividades más importantes de España, que combinan tradición, sátira y arte, pero sobre todo toneladas de pólvora que darán final cada 19 de marzo a grandes monumentos artísticos. Representan un poco el fuego purificador. Los comentarios de los turistas es que dicen que estamos un poco locos, esa es la verdad, porque no entienden cómo podemos quemar estas obras de arte. Esto sin contar las actividades individuales de las más de 350 comisiones falleras de la ciudad, con verbenas, juegos infantiles y concursos. Los monumentos falleros están compuestos por ninots, o lo que es lo mismo, figuras de representaciones humanas, críticas y burlescas, confeccionadas con materiales combustibles. En el Museo Fallero, fundado en el 1934, guardan la única figura que cada año se salva del fuego. Hay que pensar que en Valencia, en la ciudad de Valencia, se plantan alrededor de 6.000 ninots entre todas las fallas. Y solamente uno se salva, que es el que vamos a ver en nuestro recorrido. En cada año solamente hay un ninot indultat y siempre es por votación popular. Y del Museo Fallero a tomar una rica horchata de chufa, pero no sin antes conocer el proceso de su elaboración. Limpiarla bien limpia, triturarla y exprimirla. Y es que además de su rico sabor, la horchata de chufa cuenta con excelentes propiedades para la salud. Propiedades tiene muchísimas, podríamos estar todo el día aquí hablando del tema, desde que es cardiosaludable hasta que contiene arginina, que es un producto que es cardiovascularmente saludable, es buena para la circulación, e incluso cualquier producto que sea bueno para la circulación se puede tomar casi como una Viagra, ¿sabes? Y llegó el momento de la verdad, así que voy a probar esta típica horchata valenciana de chufa. Me la van a servir además en un carrito típico que está por toda la ciudad de Valencia. Pues muchas gracias, lo voy a tomar además con este dulce que también es típico valenciano y se llama fartón. Y ahora, cambio de escenario. Y estando en Valencia visitamos la fábrica Lladró, donde elabora las figuras de porcelana más famosas del mundo. Se trata de la famosa fábrica Lladró, establecida a mediados de los años 50. Cuenta con 600 empleados y se dedica a la producción de diseño en porcelana, tanto de figuras como elementos para el hogar, iluminación, joyería y perfumería para la casa. Todo va por separado, a diferencia de lo que uno pueda pensar, no es un molde único que abrimos y sale la pieza completa, sino que es la cabeza, las manos, el cuerpo. El siguiente paso consiste en ensamblar esa figura, volver a componerlas como las piezas de un puzzle y vuelves a tener la pieza. La siguiente paso es la decoración, que es súper minucioso y que según la pieza y la complejidad de la misma va a entrañar más o menos tiempo y diferentes técnicas decorativas. Un minucioso proceso artesanal que culmina con estas famosas figuras de porcelana que adornan millones de hogares en el mundo. Muchas de sus piezas figurativas han representado momentos muy bonitos de la vida, sentimientos universales, el amor, la maternidad, la infancia. Entonces ha sido una manera de enviar un mensaje que ha conectado con mucha gente alrededor del mundo. Y no podíamos despedirnos de Valencia sin dar un paseo por sus playas, esas que acogen cada año a millones de turistas de todas las partes del mundo. Y así concluimos este programa especial grabado en Valencia, España. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Adriana Navarro y les espero en otra edición de Destino con América TV.